Exactamente, siendo la 1 y 20, así está ahora el Estadio de Colón. Toda la previa, todo el color, lo vas a vivir en el área. Son las mismas de cualquier clásico. Creo que lo lindo es estar en un partido tan importante, tan público, que vive una esencia diferente a la ciudad. A uno lo tiene la satisfacción de estar en un partido de esta manera. Trueno de la batalla. Con mucha emoción, como una fiesta, como tiene que ser el deporte, el fútbol, en este caso como hincha de Colón, muy ansioso, con ganas de que ganemos este partido. Corran desnudos por el camino abierto. Súper luqueada para ver este clásico que vuelve después de 8 años. ¿Cómo lo estás viviendo? Muy nerviosa. Nerviosa mal porque después de tanto tiempo es mi primer clásico. Así que, aparte del único clásico que queda, la A, Colón, Unión, así que no, estoy re nerviosa. ¿Ninguna cábala? Ninguna, traigo la Cruz nomás, que me acompaña siempre. ¿Apuesta frente a algún rival? Sí, no, apuesta de si ganamos con una amiga, ya, eso queda entre nosotros. ¿Son para ver mejor el partido? Sí, por supuesto. Los goles, acá y allá, los dos. Dos goles. ¿Estás nerviosa? Mucho nervio, mucha nervio. Un poquito sí, porque era esperado este clásico después de muchos años, pero obviamente que hay nervios.